Vení a la aventura de Malargüe. Malargüe ofrece una extraordinaria opción para el turismo, aventura y ecológico. Posee tres grandes reservas naturales y faunísticas: Caverna de las Brujas, Laguna de Yancanelo y Lapa Junior. La Caverna de las Brujas, con sus estalactitas y estalagmitas de variadas formas y colores, única en su tipo y tamaño en Sudamérica, puede ser visitada en cualquier época del año. Malargüe cuenta también con la Laguna de Yancanelo, donde podemos encontrar gran variedad de especies de la avifauna, como cisnes, flamencos, patos, teros, entre otros. En La Payunia, zona volcánica, se observan paisajes de características singulares y curiosidades arqueológicas, como pinturas rupestres. Pueden visitar fenómenos geomorfológicos como el Pozo de las Ánimas, la Laguna de la Niña Encantada y los volcanes Payún y Petero. Además de ser el departamento más extenso y el más joven de la provincia, Malargüe es el que posee mayor cantidad de ríos. Malargüe ofrece además tres puntos importantes de aguas termales de gran propiedad terapéutica: Los Molles, Cajón Grande y El Azufre. Los amantes del esquí, el Valle de las Leñas, centro de esquí de prestigio internacional. Malargüe ofrece al turista diversidad de escenarios que van desde paisajes netamente volcánicos hasta picos de gran altura, glaciares, arroyos, ríos y lagunas. A su vez, es abundante cantidad de cuencas que permiten al viajero la pesca de salmónidos y pejerrey, sin olvidar la práctica de deportes acuáticos. La de Malargüe es muy interesante de visitar desde el punto de vista tecnológico y científico. Dispone de un centro de convenciones y exposiciones Tesauro, digno de conocer. Además, Malargüe ha sido escogido como epicentro del proyecto Pierre Auger, un proyecto científico internacional para el estudio de los rayos cósmicos. Malargüe, turismo, aventura.